Una programación interactiva en la que los vallecaucanos, chocuanos, caucanos y nariñenses verán reflejada su cultura, costumbres y paisajes se verá a partir del próximo 1 de junio en nuestro canal regional Telepacífico. Una nueva parrilla en la que el ser humano, la gente, el rostro de la gente va a ser el protagonista. Vamos a trabajar programas interactivos en los que la familia, el joven, el infante, las franjas van a hacer visible ese ciudadano, el común que de pronto no aplica en otros espacios de televisión. Son 32 programas nuevos que estamos desarrollando para nuestros televidentes. Usted, televidente de Telepacífico, que está siempre pendiente de lo que pasa en su canal regional. El propósito es brindar entretenimiento, fortaleciendo el sentido de pertenencia por nuestra región. El Valle tiene una cantidad de cosas que nosotros no mostramos y que realmente nos pueden poner perfectamente en el primer departamento del país. La verdad es que Telepacífico tiene un impacto importante en toda la región, tiene un sentido de pertenencia, un reconocimiento las gentes hacia Telepacífico en estas regiones. Programas de orientación familiar, jurídica, psicológica, médica, programas de concurso, deportivos, artísticos, culturales y turísticos hacen parte de la nueva parrilla que se vivirá en Telepacífico.